siempre me ha gustado lo que es la Secretaría de Seguridad Pública. Me gusta ayudar a la gente, me gusta servir a la gente e inculcarle a los niños que el ser policía es una profesión muy bonita, muy hermosa y muy respetable por algunos ciudadanos. Al unirme a esta corporación, los compromisos que hemos adquirido es el respeto de la sociedad ahorita. Tratamos de servir al 100% a la sociedad, dar nuestro, no el 100, sino el 110 de nuestra capacidad. Hay veces la sociedad piensa que no hacemos nada, que llegamos siempre tarde a los reportes. Desgraciadamente, los reportes cuando llegan al 066 son un poco tardados para nosotros, ya llegamos tarde. El rechazo de alguna de la sociedad, el que siempre veas y te pongan o te etiqueten, ahí viene el cuico, que eso es otra palabra, y eso es lo malo de eso. Ser policía es algo muy, 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 muy bonito, se siente muy orgulloso ser policía, saber que puedes llegar en un momento en un problema de una riña familiar y rescatar a una señora que están golpeando, o a una persona que se estén en un caso que nos pasó, que se esté quemando una casa y sacar a la gente de adentro, eso es algo muy bonito. Me gustaría que, si mi hijo gustaría hacerlo, ser policía, que fuera de carrera, dedicarse a esto al 100% y no aceptar lo que es la corrupción, eso es lo principal. En las capacitaciones que tenemos ahorita, he visto que muchos compañeros están estudiando la prepa, otros la licenciatura, y nos estamos esforzando más para hacer un Tepic diferente, una policía diferente, que nos vea la sociedad con otra idea y con otra imagen. Vienen gente especializada de México y nos dan capacitaciones a nosotros. Sí nos gustaría que nos dieran más prácticas de tiro, no tenemos casi, pero sí nos gustaría tener más prácticas de tiro, un poquito más de cursos, para que estemos un poco más capacitados. Sí nos sentimos capacitados, que nos falta armamento, uniformes tácticos y todo eso, unidades, pues es la realidad del día. Pero sí nos sentimos capacitados, nosotros sí nos sentimos al 100%, nada más nos falta eso, que nos apoyen con esas necesidades que necesitamos para poder combatir la delincuencia. La gasolina nos dan 30 litros, 40 litros para todo un turno. Pues hay veces que tenemos que estar parándonos para poder cuidar la patrulla y no perjudicar en el aspecto de la bomba, que se descomponga la bomba o cuidar las llantas. Tenemos muchas limitaciones. Nos dotan con un cierto tipo de cartuchos. Desgraciadamente, si en un enfrentamiento algo llega a pasar, se nos pierde un cargador, eso nosotros lo debemos de pagar. A veces tienes que justificar haciendo un documento y especificar por qué. Y si no es justificable a veces, pues o te arrestan o te castigan y tienes que pagar las fuerzas. Mira, una de las demandas que tenemos son nuestros derechos, que es el aumento salarial, un bono que se otorga por parte de la federación que se llama Subsemún. Ya ahorita nos acaban de autorizar el bono, el seguro de vida, pero no lo teníamos cubierto. Y algunas otras prestaciones que queremos, como el que se desaparezca la policía auxiliar. Los compañeros cumplen el mismo labor que nosotros, se arriesgan a lo mismo y les pagan muy poco, no tienen seguro de vida. Estamos esperando que la señora presidenta y su gente nos puedan resolver sobre esta situación del aumento salarial y el bono. No se nos hace justo el acuerdo que se hizo con ella, porque pues nos dio un plazo, pero ya no va a estar ella en el ayuntamiento. ¿Y cómo nos aseguran quién nos pueda dar? Quiero que quede muy claro que sepa la familia de Tepic, los tepicenses, que no los vamos a dejar solos, que tenemos gente trabajando y que otra gente está haciendo los paros, pero no estamos dejando solo a Tepic. Eso quiero que quede bien claro. Y otra cosa, que no es un acto político, sino que lo estamos haciendo por nuestros intereses, nada más. Hasta el momento, el día 9 de este mes, se acabaron las negociaciones con la presidencia, ya que la reunión que tuvimos fue una falsa y no hemos visto nada en concreto. Sabemos que el día 26 de abril se bajó el subsidio y el 17 de mayo se autorizó por cabildo. Estamos a
15 de junio y no se ha entregado nada del subsidio. Entiendo a la sociedad que en estos momentos de inseguridad que vivimos tengan el miedo de que si su corporación, su Secretaría de Seguridad Pública, su policía, los deja abandonados, tengan miedo a lo que está pasando. Pero quiero que quede muy claro, eso sí, muy claro, que no estamos dejando solo Tepic. Hay gente de nosotros que está laborando y gente que, si no estamos al 100% todos, pero si el 50% daría la vida. Y los que estamos en un evento, en un paro, en cualquier momento que llegue a pasar algo, nosotros vamos a responder y a dejar todo. Sino que quiero que entienda la sociedad que lo estamos haciendo también por nuestras familias. Y también por ellos, porque si no tenemos, si nos dan una patrulla con 20 litros, ¿qué se puede hacer? En un acto de emergencia no vamos a poder reaccionar. ¿Por qué? Porque ya la patrulla está parada. O porque no tenemos llantas. O últimamente se han metido por balatas. Cosas que dices, ¿cómo puede ser si en estas administraciones era lo que menos nos preocupábamos? Y que cada 6 meses nos entregaban uniformes. Ahora llevamos un año, más de un año que no nos entregan uniformes. Y los uniformes que traemos se nos rompen y hay que cosearlos. Entonces quiero que entienda la sociedad que nos comprenda que les pedimos disculpas antemano por esto, lo que estamos haciendo, pero también lo estamos haciendo por ellos. Se va a hacer una huelga, la policía estatal va a ser la suya y nosotros la de nosotros, pero va a ser unida. Eso sí, cada quien en su corporación, posiblemente a lo mejor en el transcurso del día se puedan juntar las dos corporaciones y dirigirnos a un punto estratégico, eso será en su momento. Y si vemos que no, pues sería, no sé, el 2 de julio hacer votación, hacer el paro ya, porque nos están jugando ahora sí con el dedo en la boca. Que nos perdone la sociedad por si estamos cometiendo alguna falta con ellos, pero quiero que entiendan, como les repito, que lo estamos haciendo también por ellos y por nuestras familias, para que podamos llevar un poco más de dinero para poder comer. Les hemos tenido represalias con los altos mandos. Mandos medios pues reciben órdenes de ellos, los entendemos en el astrogamento laboral, pero esperemos que no pase ya más de lo debido, que no pase nada. Si queremos hacer énfasis de que si nos llega a pasar algo de nuestras familias o a nosotros mismos, pues serían responsables pues, de esta administración. El día que desgraciadamente levantaron a los dos compañeros, un comentario que hizo la señora presidenta municipal que dijo, ¿cómo me hubiera gustado no ser policía en ese momento? Nosotros no lo vimos así. Nosotros íbamos con la determinación de rescatar a nuestros compañeros. Porque de parte de nuestros compañeros nosotros nos consideramos una familia. Y conocemos a sus esposas y a sus hijos. Entonces no los íbamos a dejar que les pasara algo. Estamos conscientes nosotros de la situación que estamos pasando. Siempre se les pide a nuestras familias y a nuestros vecinos que nos apoyen con una oración para saber si nos pueden dar la oportunidad de regresar. Siempre se pide, sabemos que entramos, pero no sabemos si salimos.